La siguiente noticia dice, el 28M, el mapa de la delincuencia socialista, ahí lo tenemos, pues tenemos desde el secuestro en Maracena, también tenemos la compra de votos en Melilla, la compra de votos en Monjácar, votos por droga en Albudeite, votos en Huelva del Aljarafe, empadronamientos en Níjar, amenazas en Medina Sidonia, vamos a seguir, compra de votos en La Gomera, compra de votos en Arona, fraude electoral en Leganés. Y 120 euros por voto en Ciudad Real. Y ojo, Latin Kings en Valencia, en las listas electorales, y la agresión en Tenerife. El mapa de la delincuencia socialista. Tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido Rafael Palacios. Buenas noches, don Rafael, ¿cómo está usted? Un saludo, Jesús, y a toda la audiencia. Don Rafael, estas elecciones donde son las primeras elecciones, ya se había avisado en otras que había habido, digamos, algún tipo de irregularidad, pero estas son las primeras elecciones donde todas esas irregularidades han saltado a la opinión pública, donde la policía ha actuado, sobre todo en Melilla, porque en Melilla, imaginemos que Coalición por Melilla, y esperemos todavía, porque hay muchos votos sin controlar, pues ganar las elecciones, tendríamos un partido cipayo en Melilla a las órdenes de Marruecos, pero usted que ha visto en otras ocasiones ciertas irregularidades, lo de ahora ya es de aurora boreal directamente, lo del Partido Socialista concretamente y lo de Coalición por Melilla, porque vamos, es un auténtico escándalo, estas elecciones se pueden decir las elecciones del pucherazo o del intento del pucherazo del Partido Socialista del señor Sánchez. Pues sí, Jesús, dices bien, evidentemente. Aquí, en esta noche, todo el mundo se va a referir al resultado de las votaciones y qué pasa con los ayuntamientos y las comunidades autónomas, si cambian, bueno, de orientación política o no. Pero, desde luego, estas elecciones van a pasar a la historia como las primeras, las que se demostró que hay una organización para comprar votos en España. Porque a día de hoy creo que han aparecido, han sido en 4 o 5 comunidades y todavía la Guardia Civil está diciendo, según ha contado Negre, Javier Negre, que no les ha dado tiempo a investigar todas las tramas que han encontrado. Así pues, de cara a las próximas elecciones generales, ese pozo, esa semilla ha quedado ahí plantada. ¿Es posible manipular el resultado de las elecciones a través de una red de favores, básicamente, de pequeños pagos e incluso de empleos públicos? En toda la lista de irregularidades que has mencionado, a mi juicio te ha faltado, yo creo que la más importante, que es el increíble ascenso de población marroquí en los últimos meses y años, teniendo en cuenta que hemos venido de una pandemia. Supuestamente la población española debería haberse contraído si nos creemos todos, bueno, pues esta locura de pandemia que hemos tenido. Y contrariamente a esto, ha aumentado particularmente la población marroquí, no sé si es en un 600.000 personas, una barbaridad.